Aproximadamente a las 5 de la mañana nos levantamos muy tempranito para poder conocer una receta emblemática que de hecho tenemos como herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Así que te invito a que seas parte de esta aventura gastronómica. Además también estaremos conociendo algunos atractivos turísticos del Valle Bajo, porque visitaremos un emprendimiento gastronómico denominado Pinta y Pintita. Es un local donde vamos a ver también muchos platos, pero particularmente vamos a conocer el procedimiento de esta receta ancestral que es el tatapu. Así que te invito a que tú también seas parte de esto. Acompáñame. Naranjita, pinta, pintita. Naranjita, pinta, pintita. Naranjita, pinta, pintita. Naranjita. ¿Qué tal? Ya llegamos y precisamente está amaneciendo y acá podemos apreciar también la naturaleza. Hay mucha producción. De hecho, mira, acá hay algo de trigo, ¿no? Al fondo tenemos también algunas plantas que enseguida estaremos conociendo, que sin duda alguna vamos a usar una de ellas para hacer también algunas recetas bien cortas. Así que, bueno, saludemos a los anfitriones. Acompáñenos. Hola, Pellito, qué hermoso. Hola. Está malito, no va a ser que nos muerda. Ya nomás a la entrada que estamos viendo un cántaro. Elaborar la chicha por si acaso, ¿no? Bueno, esto es más que nada para hacer el upi, porque creo que es la boca más angosta para la fermentación de la chicha como tal. ¿Cómo está doña Mirta? Buenos días. ¿Cómo le va? Doña Mirta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto conocerla. Ay, sí. ¿Primera vez han venido? Hasta sí. Aquí yo conocía, pero... Hasta el Patiño. Hasta el Patiño, sí, pero nunca he venido sí. Aquí. Pero he escuchado. Buen día. Buen día. Sí. Bien, Mirta, ¿cómo pasen, está? Pasen, ya. Estamos en el día de visitar sí. Aquí. ¿Y ya están quemando, señora Mirta? Aquí lo que está haciendo es calentar las piedras, pero también al mismo tiempo el horno, la fosa, ¿no? En realidad esta fosa está cubierta con ladrillo, entonces el ladrillo ya va a empezar a tomar calor, de tal manera de que una vez que ya se termine de consumir la leña, ya van a poner ahí las bandejas, pero... Más adelante vamos a ver todos los detalles. A lo lejos se te divisa la punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita. La punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita. Tus hermanas, mis cuñaditas, tus hermanos, mis cuñaditos. Tu madre será mi suegra, tu madre será mi suegro y tú serás mi cocinera. Tu madre será mi suegra, tu padre será mi suegro y tú serás mi cocinera. Bien, así que empezamos esta aventura gastronómica. Vamos a conocer un poco lo que es el procedimiento de toda la elaboración de esta receta ancestral. Y vamos a conversar con la señora Mirta Hernán. Señora Mirta, primero que nada, gracias por invitarnos a su casa, por ser parte hoy día de su familia, para poder compartir esta experiencia. A ver, coméntenos un poco usted a qué hora empieza
para poder tener esa receta lista para ofrecer a sus comensales, a sus clientes. Sí, está a las 4 de la mañana pidiendo el para que caliente bien, ¿no? Sí. El fogón sí, es la fosa, ¿no es cierto? Para el papá. Sí, 4 de la mañana. Sí. ¿Ya? ¿Cuántas horas aproximadamente? 3 horas. ¿No? 3 horas. Sí, ah, ya, claro que sí. Mire, entonces. Sí. Y por ese otro lado, ¿qué tenemos aquí, mote, por ejemplo? Sí, te estoy haciendo, sí. Mote. Vean nomás, acá el mote es diferente, pues, ¿no? Aquí agüita. No, está bien, así nomás vamos a mostrar. Mire, aquí está, sí. Ya, perfecto. Después. ¿Y cuándo prepara la carne, los condimentos? Día antes, sí, moler condimentos, sí. Ya, día antes, ya. Sí. La carne también día antes lo prepara, me imagino. Sí, sí. Ah, qué bueno, entonces. Condimentos, sí. Pero la clave aquí es el gusto, es que lo hace, se cocina leña. Sí, con el leña, condimento sí, también se hace sí, en batán. Batán, sí. A ver, batán. Vamos al batán, a ver, usted debe ser bastante diestra. Sí. Muy bien, como podrán apreciar, el batán es enorme y está acá doña Mirta ya moliendo el ají. Sí. Y somos respetuosos también de los ingredientes, ¿no? Porque también sí, de eso se trata. Pero básicamente, ¿qué es lo que tiene señora Mirta? ¿Qué está moliendo ahorita? Ahorita este condimentos, este ají en vaina, después verduritas, zanahoria. Claro, claro que sí. A ver, déjeme intentar, a ver, présteme, a ver si estoy listo para el matrimonio, como quien dice, sí. De donde vengo, así era. Sí. Así que, a ver. De hecho, de tantas visitas, tantos intentos, como que aprendimos también a moler, ¿no? Entonces, ahí está. Sí, yo puedo apreciar aquí un poco de ajo, un poco de pimienta, comino. El ají es imprescindible para esta receta, ¿no? Y sobre todo el ají boliviano, ¿no? Que le damos el uso, se prioriza el producto nacional que viene desde Sucre. Listo. Ahora una vez que se expande hay que amontonar, ¿no? Un sí, poquito. Hay que amontonar. Y tiene que estar bien molido, bien molido. Bien molido. Sí, porque si no... Bien molido tiene que ser. ¿Qué dice usted? ¿Cree que sea o no sé? Sí, sabes. De mi ayudante puedes venir. Claro, con gusto, ¿por qué no? Y además... Yo acá he hecho parlani. Ah, ya me parió en Gimsuaita. Ah, di. Listo. Entonces, bueno, uno de los procedimientos es realizar el ají, el condimento. Y después de esto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que se hace después? Se condimenta la carne, sí, imagino. Se condimenta la carne. A ver, vámonos a ver la carne. A ver. Bueno, acá ya se está condimentando las carnes y de hecho es bastante, cocina bastante, tiene muchos clientes. Sí, como carnes, ¿qué es lo que tenemos aquí, pollo, señora Mirta? Pollo. Pollo, sí. Ya, pollo. Después pato. Pato. Lechón. Ah, y lechoncito también, ahí está el lechón. Ah, entonces usted tiene un pampaco mixto, bueno, ahí está. Y todo lleva el mismo condimento para las tres carnes. Todo, sí. Qué interesante. De hecho, vean nomás, tengo las manos ya limpias. No, miren nomás, el corte es interesante. Prácticamente lo parte por la mitad y así enteras la pone, ¿verdad? Para mis clientitos de la ciudad vienen, claro. Para mis hijos cocino. No, esa es la clave, ¿no? Sí. Bueno, qué bonito escuchar eso, cocinar como para si fueran sus hijos. Sí. Es por eso que también los clientes siempre vienen. Con cariño, con todo amor hay que cocinarlos, ¿no? Vienen a comerse de tan lejos, bien, si hay que prepararlos. Esa es la convicción de una gastrónoma. Sí. Así que, bueno, después de condimentar, ¿qué tiempo tiene que estar marinando? Casi desde las 4, pues así tiene que ser, ¿no? Claro, 4 de la mañana ya tiene que estar ahí ya para que le pasen los condimentos. Sí. Y después ya al horno. Bueno, así que esperemos, esto se pone interesante, amigos televidentes. Sí.
Volvemos a la cocina con El Chef Sin Fronteras. El pampaco es considerado uno de los platos más tradicionales de Cochabamba. Pampaco es un plato mixto que consta de carne de pollo, de res, cerdo. Aquí te mostraré la receta y el modo correcto de esta preparación. Y déjame convencerte a través de estas imágenes lo difícil, lo laborioso y sobre todo lo sacrificado que es utilizar esta técnica para lograr conseguir un platillo para que tú puedas deleitar junto a tu familia y tus amigos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es un poco sacar las piedras a la par de la superficie, pero nada fácil porque está bastante caliente. Súper caliente. Oh, esto quema y quema mucho. Ya está. Hay que conocer su maña, ¿no? Eso. Hay que limpiar las piedras para que, bueno, la idea es evitar que entren algunas partículas, ¿no? De hecho, bacterias aquí no existen. Osito. Ya si te casan, ¿eh? Ya. Ya. Ahí. Ya. Ah, ya, no. Cuídese. Ah, mira, del lado del hueso. Caramba, mira eso. Vean nomás cómo está quedando. Vete, es toda una ciencia porque hay que compartir el calor, ¿no? Que precisamente las piedras se están encargando de cocinar de la parte interior. Primero los patos entran, ¿verdad? Le pongo la zanahorita. Las piedras, ¿no? Ahora. Ya. Hay que ser veloz, ¿no? Lata. Una que otra serenata. Listo. La ira, la ira. La ira, la ira. Ay, la ira, la ira, la ira, la ira. La ira, la ira, la ira. De tus campiñas y valles floridos de gran belleza. Porque realmente es cansador. A ver, déjeme recuperar un poquito el aliento. Más o menos, todo el procedimiento del enterrado ha durado como unos 15 minutos. Y
Es 8:15 de la mañana. ¿Cuántas horas tiene que estar, señora Mirta? Una hora y media. Una hora y media. Ah, va a ser rápido. Ari. Excelente alimento. En realidad es un desayuno caliente de Huilcaparro. Dale, aquí estamos con Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo lo estás pasando? Esto es Cochabamba, La Yajta. ¿Qué tal? Bien, bien. Impresionante el proceso del compacto. ¿Nunca has visto antes? No. Y muchos de ustedes tampoco han visto, así que bueno, es sacrificado. Bueno, ahora hay que justificar el desayuno. Me toca ayudar. Bien, llegó la hora que acá la mayoría estamos esperando. Han pasado 2 horas aproximadamente, ¿no? Y ahora es el momento en la que se va a sacar la preparación, el pampaco. Y de hecho estamos con Carmen Zosa, estamos con Lucy, se han venido súper cachaguarmis, como que también representa un poco la vestimenta de todo el Valle Bajo y particularmente del municipio de Vinto. Entonces vean nomás cómo está. Y se siente, obviamente, que para ustedes que están detrás de las pantallas, solamente van a percibir el aspecto, la textura, pero acá nosotros estamos ya, se nos hace agua la boca. Así que vean nomás cómo está quedando, o cómo ha quedado más bien, mire. Una cocción en la que hay un contacto con las piedras, ¿no? Y el calor todavía permanece. Así que, bueno, vamos a conversar con doña Rita mientras las hijas van sacando. Señora Mirta, sí. A ver, coméntenos qué tiempo ya viene cocinando el pampaco, de quién ha heredado la receta. Sí. Desde jovencita, sí, y ya. He visto a mis abuelitos, bisabuelas, así como a tía, así en tierrit, con tierrit, y yo de eso más me, sí. De mis abuelitos, bisabuelitos, sí. Claro. Sí, qué bien. Sí. A ver, coméntanos un poquito también, ¿qué otros platos sirve aquí? Aquí servimos el pampaquito cuando se termina, charque, despique, deschoclito con queso, motecito. A mote con queso. El queso que nos ha invitado con el mote está súper, porque nos hemos comido. Callito, ah, después conejitos hacemos, de toda variedad de platitos, sí. Qué bien, así que amigos televidentes, para que ustedes puedan darse el gusto, tener la oportunidad de conocer estos paisajes, porque estamos al ladito de Simón Patiño, ¿no? Que es la hacienda Pairumani, sí. y de paso poder disfrutar de esas preparaciones. Entonces, en tiempo de choclito, humintas también preparo. Ah, sí, hacen humintas en tiempo de choclo. Sí. Qué bueno saber, sí, qué bueno humintitas, saber. Humintitas, sí. ¿Y con qué vamos a acompañar esto? ¿Con qué más sirve? Su papa, su plátano, en tiempo de choclo con sus choclitos, entra claro su oca también, sí. Ya. En tiempo de habitar. Su ensaladita más. Sí, su ensaladita, su lechuguita, es todo mixto la ensaladita. Y ¿no? Su llajua hecho en batán. Su llajua hecho en batán, claro, sí. Que si no todo puede, en batán molido, no sí. Bien, ahí está. Ahora vamos a sacar y tenemos que aguantarnos. Uy. Gracias. Que pruebe, pues. Muchísimas gracias. Una platanitups. Miren nomás. Mientras el experto va sacando, también vamos a un poco conocer las guarniciones. Qué importante es saber de que las ensaladas, las guarniciones, son productos locales. En realidad, lo que producen acá. A ver, Lucy, ¿qué nos puedes comentar? Bueno. Nosotros aquí producimos la lechuga, ¿ya? En nuestros terrenos tenemos cultivos aquí, mira, son las lechugas sí, claro, bien limpias, son... mira, que de grandes, ¿no?
y nosotros no compramos, no tenemos necesidad de ir a comprar al mercado para poder preparar nuestras propias ensaladas y para poder servir en nuestros platos deliciosos que hacemos como el pampaco. ¿Ya? Sí, de hecho, mira, la papa también está la ahí. La papa también, mira, así de grandes. Mi papá, mi mamá, ¿no? Cosechan estas para poder poner al horno, como ya vieron más antesitas, ¿no? El platanito también, mira, tenemos por ahí un árbol de plátano, sacamos de ahí las cebollas, la lechuga, ¿no? También aquí los pepinos. Tienen los pimentones. Los pimentones, los limones. Hay limones. Absolutamente tenemos todo para poder preparar nuestras verduritas aquí, nuestras ensaladas más que todo, ¿no? Para poder acompañar los deliciosos platos que tenemos. Definitivamente me voy convencido porque aquí no produce lo que no se siembra, porque sí. Después da todo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así que, bueno. Tenemos las guarniciones, ahora simplemente nos toca conocer la presentación. Muy bien, la señora Mita sí. Ya tiene acá dos platos sí. Para poder presentar. Y de hecho, la característica sí. De este plato, María del Carmen, son platos abundantes, son platos para poder sí. Compartir con uno sí. O dos personas, ¿no? Tres. Hasta tres. Hasta cuatro. Este platito se sirve una familia que son de cuatro personas. Ya, es sí. Bien servido, el platito viene exclusivamente pollo, pato y lechón. Acompañado sí. Con la papita y plátano. Y ahí acomoda su ensaladita. Y encima ya traeremos aquí el motecito cocidito. Ya enseguida les mostraremos. Sí. Ya, muy bien. Sí. Adelante, por favor. Ahí hay sí, como sí. Unas. Este es el chanchi, cerdo. El chancho, la costilla. Vean nomás cómo queda. El pollo. Pollito. Claro, el patito. Pues sí. Así esto comen sí. Tranquilamente unas 3-4 personas, ¿no? Además, considerando de que va aparte la ensalada. Sí, aparte. Motecito. Claro, y el mote lo vamos a traer de la olla. Yo quisiera sacar el motecito de la concha. Pero vean nomás cómo está quedando esto, señores. Juguito ahora, juguito. Realmente. Ah, y el juguito, sí, ¿verdad? Juguito, sí, claro. ¿Y saben cómo queda el jugo? Ahí está. Sí, sí. A ver, nos vamos con las cámaras para las apreciar. Verduritas. Queda en el bañador. En la bandeja, sí. Ahí queda el jugo y está, pues, que no tienen idea. Ya, está bien. Juguito. El juguito. Sí, ¡wow! Sí, sí. Eso es el vamos, juguito. Sus verduritas le voy a poner. Perfecto, las verduritas que también le falta. Definitivamente no es tan fácil, ¿no? Es el servido, porque... Ya. Por la cantidad, todo eso. Okay. Con el juguito más gustito es para comerlo, ¿ves? Así es. Para poder sí. Vale la pena. Además, ¿cómo no? Con estas dos cachaguarmis, que son las personas quienes atienden, sí. Y son las hijas, por cierto. Entonces, más adelante estaremos conversando un poco también respecto a los contactos, cómo poder reservar, así. Ahora acá lo que falta es el mote, ¿verdad? Mote. Muy bien, vámonos. Porfa, yo quiero sacar el mote. Porque no cama ancha gustaba caipi a pacusa. Caillate. Ahí está, miren nomás. Como son casi para cuatro, bueno, mira que se ve así también abundante. Y listo, que hay cosa para esta casa. Ya pite para y acá tienen el mote. Sí. En tiempos de choclito, choclito. Si no hay motecito, damos. Claro, pero siempre está sí. Presente el maíz. Sí, sí, maíz, sí. Entonces, esa es la presentación. ¿Cómo lo ven? Así que realmente, a mí se me hace agua la boca. Ya nomás estoy esperando los minutos, segundos para poder sí. Degustar. Bien, después además también de poder colaborar en el servicio, ahora pues nos toca conversar. Ahí está con su galetita, pues, sírvase. Gracias, caserito. Gracias, muchas gracias. Sí, señorita. Sírvase. Pero coméntanos, ¿qué es? Piña con garapiñita, con frutillas. Garapiña sí. En cáscara de piña, sí. Vean nomás esta con sus frutillitos. Y claro, sí. Y no puede faltar además también, sí. Acá nos está trayendo Lucy, un sí. Mote caliente con el quesillo fresco. Un motecito con su quesito hecho en casa, sí. Ya de nuestras propias vacas. Tenemos las ah, entonces nos vas a dar la receta. ¿Cómo claro. Se hace el quesillo? Claro que sí. Claro, pero no. Acompáñanos, por favor, toma asiento. Siéntate ahí. Por favor. Buenas tardes, aquí tiene su platito con su ensaladita, quesito. Miren nomás. Pan paquito mixto. Imagínense, para todo el equipo y seguro sí. Que sobra. Bien, antes de poder disfrutar esta presentación, vamos a comenzar con Lucy, pero antes... Un aperitivo. ¿Qué es un aperitivo? Es una bebida local, que es la garapiña, presentada, mire, originalmente en la cáscara de la piña, para poder escuchar cómo la gente puede llegar acá,
Querida Lucy, a ver, con eso ayúdanos, por favor, los teléfonos, contactos, ¿dónde está exactamente para que la gente pueda tomar en cuenta? Bueno, invitarles siempre a todo el país, si visitan aquí la ciudad de Cochabamba, nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Cochabamba, municipio de Vinto, antesitos de llegar aquí a Coyo, ya estamos en un lugar muy bonito que se llama Pairumane. A ver, una pregunta, si hay unos comensales que están visitando de La Paz, ¿hay alguna línea que les pueda llegar cerca, por lo menos a la hacienda de Simón y Patiño? Sí, la 211 pueden tomar desde Quillacoyo, Banderita Roja, también, allá ya. Es un buen dato. Sí, Banderita Roja, y también aquí en el municipio de Vinto, en La Pasarela, también hay taxis que conocen este lugar. Ok, María del Carmen, coméntanos un poco más respecto a toda la historia, porque es importante conocer todo esto, ¿no? Porque es también el sacrificio de varias generaciones. Te cedo la palabra. Muchas gracias. El Pampaco Mixto se ha creado en el local Los Naranjos Pinta y Pintita, por mis papitos Cornelio Pinto y mi mamita Mirta. Este pampaquito fue de mis bisabuelos, que mis papás y mis papitos no lo siguieron. Y así sucesivamente se va creando, ¿no?, el pampaco mixto del pollo, pato, lechón, que aquí sus 7 hijos seguimos y aquí acompañando a mi mamá, haciendo el pampaquito mixto. Bueno, invitarles, ¿no?, que vengan a visitarnos al local Los Naranjos Pinta y Pintita a servirnos el gustoso platito que tenemos aquí, el pampaquito mixto con su ensaladita, su mote, su quesito. Así es. Invitarles aquí mi hermana Lucy, mis hermanos Zamiro Pinto, Elizabeth, Wilson, Johnny, Jimena, María Gloria. Invitarles pues a que nos visiten y les atenderemos con todo el cariño que nosotros tenemos aquí en el corazón para brindarles a ustedes, queridísimos caseritos. Si ustedes se han dado cuenta, hoy no cocinamos, pero estamos aprendiendo mucho más. Así que para concluir esta parte, vamos a ceder la palabra a señora Mirta, volviendo a agradecer. Señora Mirta, de verdad le agradecemos porque nos haya abierto sus puertas. Igual, chicas, porque es una forma también de poner una vitrina al mundo nuestra gastronomía, ¿no? Porque a través de la gastronomía podemos mostrar la cultura, por ejemplo, ¿no?, la blusa, la pollera, es la ropa típica, sobre todo, del Valle Bajo, que no es parecida a la del Valle Alto, a la de Sacaba. Entonces, junto con la comida viene pues una expresión sociocultural. Por ejemplo, el hecho de tomarse una garapiña. Estamos aprendiendo de dónde viene el nombre de la garapiña. Es de la cáscara de piña, garapiña, jamusan. Quiere decir que ya viene otra vez la chicha en piña, que pues dentro de las costumbres, más bien usos y costumbres, se invitan a los papás de la novia en los mañanacus, ¿no? Entonces, y bueno, hoy por hoy todavía se mantiene, esa es la presentación con una variante de las frutillas, pero originalmente se servía en cáscara de piña. Entonces, todas estas cosas vamos aprendiendo. Así que, en ese sentido, gracias nuevamente, más bien. Ahora, yo igualmente, gracias, don Emilio, de lo que me ha visitado, de lo que nos ha visitado, de hacer conocer todo el país, ¿no? Sí, así les es. Invito, van a venir, ya conocen, y les invito a Valle Alto, Valle Bajo, a todos mis clientes. Sí, claro, ¿no? Gracias por visitarnos. Nosotros la próxima que vengamos a Cochabamba, pues nos plantamos aquí para poder compartir con la familia, con los amigos. Y esas deliciosas preparaciones, no solamente está el pampaco, usted lo ha dicho, hay charquecito. Charque, ¿no?, despique, pique, sí, conejito. Uy, qué genial, qué genial. Sí. Así que, nada, con esto nosotros vamos a disfrutar, porque después nos vamos a ir a conocer a Tiquipaya para ver algunos atractivos turísticos, pero también la forma de cómo preparar un chicharrón.